Abelín. Geralt, ha vuelto. Vázquez, el supervisor. ¿Lo ha visto alguno de tus informantes? No. Abelín, desde la semana pasada he perdido dos hombres. Muertos, envenenados. Es obra suya. Debo encontrarlo. Tal vez asista a la fiesta del capitán de esta noche. ¿Puedo confirmar tu asistencia? Uy. Gracias, Geralt. Ah, Abelín. Necesitarás que alguien te acompañe. Supongo que no te... Geralt, ¿estás pidiendo acompañarme tú? Yo... Bueno, oui, sería lo mejor para poder mezclarte con ellos. Estrictamente por negocios, por supuesto. Claro que sí, pero no demasiado estrictos. La revolución, pero qué noble concepto. Cierto, la guerra siempre es un buen negocio. Especialmente si no sucede en nuestro territorio. El buen gobernar español proporciona los bienes. Yo los envío a mis socios del pantano y ellos se ocupan de la transferencia. Sin derramamiento de sangre. ¿Para mí? Ay, Abelín, adorable como siempre. ¿Qué tal está tu padre? Testarudo, como siempre. Espero poder verlo recuperado muy pronto. Debes permitirme, aunque sea un baile, para poder exhibir tu elegancia en ausencia de tu padre. Muy amable, Monsieur Maxon. Y si nos acercáramos bailando hasta tu socio de la bufanda azul, tengo un negocio que me gustaría poner en su conocimiento. Abelín, siempre tan seria. Lo contrario a mi hija, Marie Félicité. Bajo el uniforme. No es un verdadero soldado, te lo aseguro. Ya van dos veces que los reclutadores me han ofrecido ascenderme si sirvo en su unidad secreta. Pero no confío en ellos, no, señor. Buen chico. Ojalá tuviéramos más como tú, con la cabeza en su sitio. Buenas noches, señorita. Me resulta familiar. ¿Estuvo en la fiesta del gobernador la semana pasada? Siento no recordar su nombre. Es muy comprensible para un hombre con asuntos tan importantes como los suyos, capitán. Demos gracias por sus servicios a la colonia. Yo soy quien debe dar gracias, señorita. ¿Me permitirá expresarlo con un baile? Como guste, capitán. Le recomiendo que tenga cuidado, señorita. Hasta en esta encantadora fiesta, el peligro está presente. No todos los soldados son lo que parecen. Estábamos hablando de un hombre horrible. ¡Qué escandaloso! ¿Está aquí esta noche? Está en estos momentos, sentado en una mesa apartada. Hasta la gabota, capitán. No pensaré ya en otra cosa. ¿Con quién crees que debería casarme? Con quien baile mejor de nosotros. ¿Quieres que baile con todos vosotros? Acabaré agotada. Por favor, señorita, permítame ahorrarle las molestias. Solo es necesario que baile conmigo. Marie Félicité, creía que las chicas de Saint-Maxin solo tenían ojos para los gobernadores. ¿Ante quién estamos? Señorita, denos su nombre para saber cómo dirigirnos a la dama de más blanca tez del baile. ¿Blanca? No diría eso, pero su complexión sí que es seductora. Por favor, señorita, permítame completar su lista de bailes. Me temo que ya está llena. ¿Esa chica es así? ¿Sabéis que prefiere estar en el almacén de su padre a venir a tomar el té?
Nunca nos visita ninguno de nosotros. ¿Y lo de su té? Claro que es una querida amiga de la familia, pero su madre es inaudito. Mes salutations. Vaya, me parece que el minué es el próximo baile, señor Vázquez. Sí, sí. ¿Nos retiramos a un lugar más discreto para hablarlo? Sí, sí. Detrás de usted. Buenas noches, supervisor. ¿Supervisor? No, te equivocas. ¿Qué? Un crimen inútil. Hermosa muerte. Ella te hará sufrir. ¡Madeleine! Abelín. No sabía que ibas a asistir. He venido a buscarte. ¿Cómo has podido? ¿De fiesta con tu padre en su lecho de muerte? Yo... Ahórratelo. Ya es muy tarde. Han muerto. ¡Papá! ¡No! Lo siento mucho. Pero tenías que saber que con tus circunstancias no podía dejarte nada. Por supuesto, mi casa sigue abierta para ti. No me importa su testamento. Solo que ha muerto. Su negocio está a mi nombre, pero considéralo tuyo. No hay leyes que valgan entre nosotros. Aunque reconstruir nuestra red ha requerido la inversión de varios años, la ayuda de nuestros amigos americanos significa que ahora llegaremos más lejos que antes. Uno de los nuevos informantes envía noticias de un lealista de Nueva York que podría, con algo de presión, desenmascarar al supervisor. Por favor, ve a Nueva York y encuentra a tu hermano Connor. He obtenido su ayuda para localizar al oficial Davidson del regimiento etíope de Lord Dunmore.